Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? De este lado te saluda David Rodríguez Migliore, desde Buenos Aires, Argentina. Actualmente, Dios me ha dado el privilegio de servirle como pastor tras muchos años de haber trabajado en los ministerios juveniles de la iglesia en que me congrego. Déjame hacerte una pregunta. ¿No te ha pasado que al encontrarte para hablar con alguien que no ves hace mucho tiempo, después de horas de conversación, llega el momento de despedirse y sientes que no puedes hacerlo sin antes decir un par de cosas más? Han hablado por horas, pero dejaste lo importante para decirlo justo antes del final. Algo parecido le pasa al apóstol Pablo al escribir la carta a los Colosenses. Tras desarrollar una variedad de temas, llega al final de la carta y justo antes de despedirse les deja tres singulares consejos. Te invito a considerar juntos el pasaje en Colosenses 4, versículos 2 al 6. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. En estos versículos, Pablo les va a dar a los creyentes de la iglesia en Colosas y a todos nosotros tres consejos que resumen nuestra relación con Dios, la relación con otros creyentes y la relación con los demás. Mira cómo dirige nuestra atención hacia Dios en primer lugar, diciendo perseveren en la oración. Esa palabra, perseverar, se usa en diferentes contextos, siempre refiriéndose a un esfuerzo por continuar, una firme constancia. Si has corrido alguna vez una maratón, quizás hayas oído a los espectadores alentando justo antes de la meta con exclamaciones de aliento tales como «¡No te rindas! ¡Sigue hasta la meta!». Eso es perseverar. En el Nuevo Testamento, esta expresión se usa en relación a varias cosas. Asistir al templo, persistir en la obediencia a las enseñanzas de los apóstoles. Pero acá, Pablo la usa en relación a la oración. Él dice «No te rindas». Sigue orando, persevera. Y añade, mantente alerta, no te duermas, no te detengas a descansar, sigue orando. ¿Recuerdas qué sucedió con los discípulos cuando en Getsemaní Jesús les pidió velar y orar y ellos se durmieron? Esa noche todos le abandonaron y Pedro terminó negándole. Por eso Pablo insiste, mantente alerta, no te duermas, sigue orando. ¿Y cómo lo logras? Sé agradecido. Cuando agradeces, estás recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Ves sus respuestas a tus oraciones cuando parecía imposible. Y entonces, esto te anima a seguir orando sin desmayar. Pero ahora, Pablo dirige nuestra atención hacia otros creyentes. Aquí Pablo está mostrándonos que deberíamos orar unos por otros. La intercesión, es decir, cuando oras por otros, es la forma más práctica de mostrar el amor cristiano. De hecho, es difícil estar ofendido o enemistado con alguien por quien estás orando. Al decir esto, déjame hacer una aclaración. No me estoy refiriendo a la oración mecánica, esa en la que repetimos los nombres y motivos anotados en una lista de personas que ni siquiera conocemos bien, ni sabemos qué está sucediendo en sus vidas. No, estoy hablando de esa carga sincera en el corazón que te lleva a orar por alguien en medio de una situación difícil que está atravesando. De hecho, aquí Pablo les pide a los colosenses que oren por él, por sus dificultades en la cárcel donde estaba por predicar el Evangelio. Entre paréntesis, mira qué diferente es el motivo de oración que Pablo les comparte comparado con las cosas por las que a veces les pedimos a otros que oren. Pablo estaba preso. Podría haber pedido que oraran por su liberación, por la protección de Dios, por ánimo. Yo quizás hubiera pedido algo así, pero él pide que oren por más oportunidades para predicar y por coraje para hacerlo. Eso es algo distinto, ¿no te parece? ¿Por qué no pedirle a algún hermano que ore por ti para poder compartir el Evangelio con tu familia y amigos
o incluso con esa persona que se ha burlado de ti por ser cristiano. Ya terminando, leemos un consejo más, y otra vez en cuanto a nuestra relación con los que no son creyentes. Pablo los llama los de afuera. Con ellos, dice Pablo, debemos ser sabios comprando tiempo, es decir, aprovechando bien un recurso tan valioso como el tiempo. ¿Y cómo hacer eso último? La respuesta está en tu forma de hablar. Cuando hablas, tus palabras deben tener ese gustito especial, ese sabor que haría que alguien que no comparte tu fe quiera seguir oyéndote. Eso es lo que sucedía cuando Cristo hablaba. Aún sus enemigos no podían dejar de oírle. ¿Por qué no hacer un cambio en tus temas de conversación? De casuales a intencionales. ¿A qué me refiero? En lugar de estar hablando de moda, deportes o de un nuevo y gracioso desafío en YouTube, ¿por qué no decir algo que genere interés en quien te escucha? ¿Por qué no usar tus redes sociales para contar algo de tu relación con Dios, con cuidado de no parecer un fanático, sino una persona real, con defectos y problemas, pero con fe en Cristo? Comprar tiempo tiene un costo y seguramente no será fácil, pero puede traer bendición a quienes te oyen para toda la eternidad. Pablo no termina su carta sin dejarnos estos consejos. Tú tampoco deberías pasar tan rápido por estos últimos versículos sin tenerlos en cuenta. Te dejo tres palabras fáciles de recordar en cuanto a tu relación con Dios: insiste en oración. En cuanto a tu relación con otros, intercede. Y en cuanto a tu relación con los de afuera, sé intencional en tu forma de hablar. Y recuerda que este estudio no reemplace tu tiempo a solas con Dios. Te animo a seguir profundizando y a escribir tus aplicaciones personales. Que el Señor te bendiga.